Hello, hello. Hello, guys. Buenas noches. ¿Qué tal? Good evening, teacher. Good evening, Brigitte. Hello, everybody. Siento mucho unirme 3 minutos tarde. Tenían varias preguntas las personas del otro grupo. Y les dije, no, tengo otro grupo y los necesito atender. Literalmente les dije, sí, pueden ver el video. No puedo mentir. Así que gracias, gracias por su paciencia y esperarme. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado su día el día de hoy? Bien, más o menos. Hola, sí. Este día me pude conectar porque estaba ingresada en el hospital. El día de ayer me dieron el alta. Y aún sigo en fisioterapia, pero ya me pude conectar a la clase. Y mil disculpas por no haberme conectado y gracias por los mensajes que pusieron. Mi mamá me comentó todo lo que habían puesto. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a usted, Karen. De verdad que nos alegra, a todos nos alegra que esté acá con nosotros. Y no se preocupe, no tiene por qué disculparse, es completamente entendible. No es su culpa, son cosas que pasan, ¿verdad? Lastimosamente. Y de verdad que nos alegra que esté aquí, que ya está mejor. Sí, es cierto, está en fisioterapia, pero ya está mejorcita, ¿verdad? Ya está en su casa, supongo. Sí, teacher, ayer me dieron el alta, pero ayer me senté alegra. todavía un poquito mal, entonces no me pude conectar, así que hasta ahora me logré conectar en la noche. Sí, no, no hay problema, Karen. Pero gracias, gracias por conectarse y si igual si se siente mal, no se preocupe, nosotros comprendemos, ¿ok? Y la salud es lo primero, ¿sí? Así que gracias, gracias por comentarles y sí, estuve en comunicación con su mamá, muy linda persona y de verdad que nos alegra que ella esté con nosotros. Si tiene alguna pregunta con algún contenido de los videos que hemos estado mandando, con gusto le ayudamos, ¿ok? Gracias, teacher. Ahorita todavía como hasta ahora medio me metí a la plataforma de nuevo y así voy poco a poco. He tratado de ir como por pausa por lo mismo. Sí, no, no se preocupe, tiene tiempo. Ajá, entonces es, y ya iba bastante adelantada hasta donde yo recuerdo. Así que todavía tenemos tiempo hasta el lunes a las 11:59 p.m. Sí. Ok, entonces, gracias a los demás por unirse y por esperarme. Ah, de verdad que se los agradezco un montón. Y me alegra verlos de nuevo. Hoy lo que vamos a ver tiene que ver con lo que estábamos practicando el día de ayer. ¿Quién se recuerda que practicamos el día de ayer? El pronoun present. Perfect. Eso es lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Que, ¿cuál era la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, ¿verdad? Dina, sí. No, ya eso era lo que iba a decir, teacher. Ah, vaya. Pero dígame entonces, porque le vi la manita levantada y me adelanté a lo que usted iba a decir. ¿Qué se recuerda? Ajá, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre uno y el otro? Yo me recuerdo que dijo usted que el presente simple se usa para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo, como dormir, comer, etcétera, ¿verdad? Y el presente continuo se refiere a cosas que estamos haciendo en el preciso momento en el que estamos expresándolo, hablando. Perfecto, sí. Mejor no lo pude haber dicho. Gracias, Dina. Y es exactamente eso. El presente simple son cosas que hacemos todos los días o, por ejemplo, cuando estamos conociendo nueva gente y queremos saber más información de ellos, toda la información que ellos nos dan en presente simple. Y el continuo es cuando explicamos la acción que está sucediendo en ese preciso momento, ¿verdad? Así que, perfecto. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a terminar la sección 5, la mayoría de cositas que están ahí. Tienen que ver con el presente continuo, hay vocabulario y todo, pero hay una sección que es bastante importante y que tiene similitud al español. Tenemos las preguntas cerradas y las preguntas abiertas con ING. Lo que vamos a ver hoy,
Bueno, vamos a ver los dos, pero nos vamos a concentrar en las preguntas WH con presente continuo, ¿ok? Ahora, sí, les mandé, por cierto, ahorita, porque se me olvidó enviárselos ayer y me disculpo, les mandé ahorita las reglas de cómo tiene que ser si hay cambio con los verbos en ing, ¿verdad? Ahí van a ver de que si termina en e, tienen que deshacerse de la e y agregar el ing, o si hay dos e o el sonido de la e bien largo, solo le agregan el ing, porque eso sí ya lleva un poquito más de tiempo. Así que hoy lo que vamos a ver, como les dije, es la diferencia entre las yes, no questions y las WH questions. Ahora, alguien que me pudiera decir si conocen en sus propias palabras, ¿cuál diferencia ustedes notan que hay entre las yes, no questions y las WH questions? What do you think is the difference between them? Quiero ver, en mi opinión, digo yo, va, que hay, creo yo, unas poquitas diferencias entre la WH questions y la yes y no questions. Me imagino que en algunas WH questions te especifica la pregunta, o sea, para decir la respuesta sí o no. Mientras que las otras restantes, o sea, me imagino yo que tienes que dar una respuesta larga. Correcto. Ajá, exactamente eso es. Y es más, gracias Josué, perdón, no le dije. Estas también las encontramos en español, solo que en español las yes, no questions no se les dice preguntas de sí o no, sino que se le dicen preguntas cerradas. Correcto. Entonces, si estas son las preguntas cerradas, ¿cuáles serían las WH? Abiertas. Perfecto. Estas son las preguntas abiertas. Voy a hacer un poquito más grande esto y esto también. Ahora, si quisiéramos dar una, si quisiéramos, perdón, poner cuál sería la diferencia principal entre ambas, es de que gramaticalmente hablando, las preguntas cerradas asumen cierta información. No sé si se han fijado. No piden explicación, sino que solo le estoy preguntando algo directamente a usted o a ustedes. Por ejemplo, yo les digo ahorita, are you listening? Imagínense que me enojara, ¿verdad? Are you listening? ¿Me están escuchando? No les estoy preguntando qué están haciendo, no les estoy pidiendo una explicación, sino que les estoy diciendo, les estoy preguntando una información en específico. Entonces, si esto lo quisiéramos poner acá, ¿cómo sería? Son preguntas que asumen. Son preguntas que asumen información. Y buscan saber si es verdad o no. ¿Verdad? Como lo que eso de que me están escuchando, ¿verdad? En este caso, no dejan sin dejar que la otra persona pueda dar una explicación. Ahora, de manera escrita, las preguntas cerradas tienen que ser respondidas con sí o no. Por ejemplo, voy a poner aquí abajo un ejemplo. Ahí no escribí. Vamos a hacer la de are you listening. Are you listening? La respuesta, si es positiva, sería yes, I am listening. Y si es negativa, es no, I am not listening. También pueden ir la I'm not
puede ser contractada, no hay problema. Yo lo estoy haciendo así por poner un ejemplo. Ahora, de manera escrita, nosotros tenemos que responder así. Sin embargo, en el inglés hablado, y me refiero cuando nos estamos comunicando verbalmente con otras personas, si me preguntan, ¿Are you listening? Yo les puedo decir, yes, I am listening. Ella está bien. Pero si le digo no, puedo decir hablado, no, no estoy escuchando, estoy escribiendo. No, I am writing. Si se fijan en el inglés hablado, sí doy una explicación. ¿Es válido? Claro. Acuérdense que los nativos de todos los idiomas tendemos a hacer nuestras propias reglas, digamos, de cómo poder responder. Aún en el español hay un montón de cosas que nosotros no las hacemos, pero se toman como bien porque entendemos lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, en el inglés hablado es válido que ustedes expliquen qué es en realidad lo que están haciendo, pero no es lo gramaticalmente correcto, porque la pregunta cerrada es sí o no, solo lo que me están preguntando. No sé si vemos la diferencia entre el inglés hablado y el escrito, con el yes y no. Sí. Chivo, entonces, quería dar esta explicación antes de seguir escribiendo la definición. Que en el inglés hablado, sí podemos refutar o explicar la información y decir lo que estamos haciendo de verdad. Ahora, ¿qué pasa con las preguntas abiertas? Es completamente todo lo contrario. Son preguntas que permiten a la persona poder explicar o justificar, perdón, la respuesta de lo que le están preguntando. Las WH son todas las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuáles son las preguntas WH? Por ejemplo, what? Ajá. Quiero ver. Oui. How. ¿Cuál fue el otro, perdón? Where. Ajá, where. Why, creo que dije. Why. Ajá. Go. Ajá, no. How, go. Ya está. Who. Go. Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5. Una. They. No. When. El lugar, exacto, gracias. When, ¿verdad? De cuándo. What, how, where, why, who, and when. Perfect. Hay personas que dicen que hay 7 WH, hay personas que dicen que hay 8. Quedémonos solo con estas 6 por el momento, ¿ok? Así ahí que puede ir which también, ¿verdad? Correcto, a eso me refería con las 7 WH. Lo voy a poner en paréntesis porque hay personas que no lo consideran WH, hay personas que lo consideran un pronombre, fíjese. Son las líneas bien, o adjetivo, fíjese. Hay gente que lo considera adjetivo, el wish. Yo prefiero tomarlo como WH y varios maestros somos así, pero hay otros maestros que dicen no,
Wish no es WH, wish es adjetivo. Pero lo pueden tomar, no hay problema. A mí no me enoja. ¿Ok? So, esas son las WH. Y como dice la definición, las preguntas abiertas o the WH questions are questions that allows the person explain or justify the answer of what they are being asked, ¿verdad? Son preguntas que permiten a la persona poder explicar o justificar la respuesta de lo que le están preguntando, ¿ok? Así que, regresando a la explicación, por ejemplo, what are you doing? ¿Verdad? Vamos a poner aquí texto. What are you doing? ¿Verdad? Está preguntando qué están haciendo. Ahora, como a mí me gusta darles las fórmulas para que yo siento que es más fácil, por lo menos a mí es lo que me ayudaba a no confundirme cómo hacer preguntas. ¿Cuál sería la fórmula de las preguntas de sí y no? O sea, las cerradas. Sería, si ustedes se fijan, primero va el verbo to be. Verb to be. Plus, ¿qué va después del verbo to be en la pregunta de sí y no? ¿Cómo se le conoce al you en las fórmulas que les he estado dando? ING. Después del you va ING. Vamos a poner ING de un solo. El pronoun. Perfect. Verb ING. Fíjense, hay gente que le dice pronoun y hay gente que le dice subject. Y las dos están bien. Y no puede faltar question mark. ¿Ya les he dicho cómo se escribe question mark? No recuerdo. Se lo voy a poner otra vez. Así se dice el símbolo de pregunta. Question mark. ¿Okay? Entonces, la fórmula para las preguntas abiertas es prácticamente la misma. La única diferencia es de que al principio, en vez de que el primer lugar sea el verbo to be, el primer lugar va a ser la WH question. Y luego, todito es igual. Luego va el verb to be. Luego va el pronoun or subject. Luego va el verbo ing. ING verb. And the question mark. Y es más, fíjense que en las preguntas de sí y no, a veces hay personas que aquí ponen un complemento. Agregar complements aquí. So, ¿a qué me refiero con complemento? Es como que yo aquí quisiera decir, are you listening to me? Si estuviera enojada, yo, ¿me estás escuchando? Así se traduciría, are you listening to me? Pero también funciona sin el to me, solo are you listening? Y ya la otra persona sabe que me refiero a mí o de la persona que esté hablando en ese momento. Entonces, esa sería la diferencia de las fórmulas. Que para la abierta, primero va la pregunta WH, que es cualquiera de las 7 que pusimos ahí. Y luego va el verb to be, plus pronoun or subject, plus ing verb, and plus question mark. All right? So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yeah. So much. Yes, miss. Perfect. Tania dice que se le está cortando la llamada. Va a ser que se me... Bueno, ok. ¿Perdón? What happened to the verb? Do you see something curious? Okay. ¿Logra ver algo tan diferente o curioso en el verbo? Lo voy a desactivar el audio un ratito. Que me desconcentre escuchar a alguien más hablando mientras yo hablo, perdón. All right. So, sí, me distraigo bien rápido. Yo creo que ya lo notaron desde hace ratos. Okay, guys. So, voy a poner un par de ejemplos
con las WH. Creo que me caben acá. Los voy a poner aquí abajito. Ahora, la práctica del día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar las WH questions. Because I think, ay, perdón, se me olvidó ponerles la fórmula de cómo hacer para responder. Voy a poner eso antes de ponerle qué es lo que vamos a practicar. Entonces, ¿cómo es que las tenemos que responder? ¿Quién sabe? No hay ninguna respuesta incorrecta. Please, go ahead. Le puedo dar una pista. Se responde igualito que el presente continuo. ¿Qué va al principio de, una oración en presente continuo? Sería, ¿cómo se llama? ¿El verbo? Sí, no. Antes del verbo, ¿qué va? Ahí está. Perfect. Pronoun or subject. Luego, hoy sí. Va el verb to be. Hoy sí va el verbo to be. Luego, en la fórmula del presente continuo, ¿qué va después del verbo to be? Arribita está. Complemento. Perfecto. Después del ING va el complemento. ING verb. El complemento. Y puede, ahí, esta sí es decisión de ustedes. Si quieren agregar un complemento o no. Y hasta ahí termina. Ya estoy inventando, poniendo un más ahí. Alright, so. Pronoun or subject plus verb to be plus ing verb and plus complement if you want to do it like that. So, how it will be the answer? For example, si yo les pregunto, what are you doing? La respuesta puede ser, I am listening to the class. Y estuvo. Si se fijan, tenemos todas las partes de lo que acabamos de decir. Por ejemplo, la respuesta comienza con la pregunta WH, luego sigue con el verbo to be. El verbo to be en este caso es, ¿cuál? En la pregunta que estoy... doing. Are es el verbo to be. Quiero ver, y luego va el verbo en ing, ¿verdad? Que en este caso es. Doing, perfect. Y al final va el simbolito de pregunta. Y si se fijan, para la respuesta tengo el pronoun or subject, que es I. Luego tengo el verbo to be, que en este caso, como me lo están preguntando a mí, es en primera persona, entonces es el am, ¿verdad? Aquí está el verbo to be en la fórmula. Luego está el verbo en ing, ¿verdad? Que es listening. Y luego está el complemento, que en este caso yo decidí agregar un complemento y el complemento es to the class, ¿ok? Yes. Yes. Perfect. Voy a hacer un poquito más a esto. Para que se vea la diferencia. Okay. So that's how you should answer the questions with the WH questions. Así es como deberían de responder a las preguntas WH. Es exactamente la misma fórmula que el presente continuo, porque estamos haciendo preguntas en presente continuo. Ok, so, the practice for today, les voy a agregar un par de preguntas. Estas son para que ustedes comiencen, y como son preguntas abiertas, pueden hacerse la misma pregunta entre todos y encontrar respuestas diferentes. Eso es lo genial de las preguntas abiertas, porque a mí me pueden preguntar, what are you eating? Y yo puedo estar comiéndome un pan, y otra persona puede estarse comiendo una pupusa, y otra persona puede estar comiendo un hot dog,
¿verdad? Entonces, un cocodrilo. No sé, nunca lo he probado. Pero imagínense hasta eso puede estar haciendo la gente. No sé, porque son tantas las posibilidades, porque es una pregunta abierta, ¿verdad? So, vaya, tenemos what are you doing? Vamos a poner what are you reading? Uy, se me fue. What are you reading? Why is he crying? A ver. Where is she eating? How are you sleeping? What are you studying? A ver. What is he cooking? Ay, lo que acabo de preguntar. What are you drinking? What are you dancing? What are you thinking? Vamos a hacer una con wish. Wish es the dish. Sujeto. No, quiero ver. Which are you choosing? ¿Cuál estás escogiendo? Vamos con who. De who no he puesto ninguna. Who is... No, who are you working with? Vamos a poner también. Who are you talking to? Vamos a poner también. Who are you seeing today? Sí, creo que son preguntas suficientes. 2, 4, 6, 12, 14, 15. Vale, son 15 preguntas. Y creo que cubrí todas. What, how, where, why. De when no puse ninguna. When are you leaving? ¿Cuándo te vas a ir? All right. So this will be the practice for today, guys. Esta sería la práctica para el día de hoy. Siempre vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Solo déjenme asegurar que lo manden. Perfecto. Ok, ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Nos iríamos a practicar en grupos todas estas preguntas. Como les digo, because those are open-ended questions. You can ask to everybody and you may get different answers from everybody, ¿verdad? Como las preguntas honestamente son diferentes, puede que obtengan respuestas diferentes de todos, a pesar de ser la misma pregunta. Solo que antes de irnos, no sé si tienen, antes de irnos a practicar, no de la clase, no sé si tienen alguna pregunta. No, teacher. No. No, vaya. De acuerdo, entonces. Pues lo que haríamos ahorita es que nos vamos a separar por grupos. Para que, quiero ver. Sí, de 3 a 4 personas van a ver en los grupos. Así que ya saben, si tienen preguntas, pueden apretar el botoncito de
del símbolo de pregunta en Zoom y en cualquier grupo que yo esté puede ir a donde estés. ¿De acuerdo? So, por favor, acepta la invitación y vamos a practicar. Please accept the invitations and let's go practice. All right. Solo vamos a hacer las preguntas abiertas, las cerradas no. Pueden ser cerradas, ajá, pero como es información bien específica, por eso pueden no hacerlas, digamos. Pero si ustedes quieren combinar las dos, no hay problema. Okay, let's start. Okay, I'm gonna ask, some of you will answer. Teacher, if you want to, so. Okay, I will. Okay, Jocelyn or Jessica, I don't remember your name. Jocelyn. Let's see. What are you drinking? And Yesenia. Yesenia, what are you drinking? Or anyone else wants to respond, or I don't know. I'm drinking water. No, teacher. That's a sin. Drink Coca-Cola. No, water. You are following the bichos rule. What? You are following the bichos step. I don't know if you got me what I'm saying. Oh, yes, that's correct. The bichos. No había caído. But yeah, water, Coke, no. Coca-Cola, sometimes. No. ¿Cómo se dice antojar, teacher? Se le dice... lo acabo de leer en un libro que estaba leyendo. Ya te digo. Espérame, lo voy a buscar en el libro. Aquí lo tengo digital. Y lo acabo de aprender, por cierto, esa palabra. Es que cuesta cuando tú estás aprendiendo nuevas palabras. A mí cuesta que se me queden un poquito. Teasing, ya me acordé. Teasing. Ni la encontré, pero me acordé. Otra cosa me salió. Ahí está. Como que digas antojar. You're teasing. Pero digamos, este teasing no es, por ejemplo, que yo diga, ay, se me antojan unos tacos, sino de que alguien te está molestando con algo. Se podría traducir con... Um,
Hay una palabra en salvadoreño, como molestándote, así como que, pero no me acuerdo cuál es esa palabra, chungian, creo que se llama, no sé. ¿Forzar? Te está molestando. No forzarte, sino que como que está, ¿cómo se dice? Voy a buscar un sinónimo de molestar, porque no es molestar, sí es molestar. ¿Cómo es? ¿Annoy? No, es como, ya te digo. Fooling on you or joking at you. Ajá, que es como que te está haciendo, no burlando, se puede traducir como burlarse de ti, pero puede ser como que te está molestando con algo. Por ejemplo, que te equivocaste y te está molestando con eso que te equivocaste. Ajá. Pero también lo ocupan con el doble sentido. Entonces, ¿cómo sería yo antojo de tomar una Coca-Cola o algo así? Oh, ahí sería crave. Te lo voy a escribir. Crave es antojar, pero de que tú deseas eso. Ahí está. I'm craving a Coke. Estoy deseando esto, se me antoja tomar una Coca-Cola. Pero crave es como lo más, digamos, está, yo quiero una Coca-Cola, que es como que no me voy a morir si no me la tomo. Está la de I want a Coke, que yo quiero una Coca-Cola, es como que podría almorzar sin ella, pero no lo voy a hacer. Y I crave a Coke es lo más, como que la querés ya. Ajá, 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 exactly, like a wish. Correcto, correcto. Sometimes when I have my lunch, or sometimes when I have my dinner, only on Saturdays, of course, at night, when I eat pupus, I always get combined with Coke or any type of soda because I like it. Yes, it's good. Es bueno. Okay, teacher, I don't know if you want to ask me or anyone else that is here. Oh, yeah, no problem. Vamos a hacer una de las que mandé, quiero ver. What are you? Quiero ver. Vaya, digamos que están escuchando música ahorita. Uh-huh. What are you listening? Y todos pueden responder. What are you listening? Que están escuchando. Dígame su música preferida. Puede ser el género de música, banda, canción. El género, quizás. Lo de las chicas, me imagino que han de ser reggaetón, quizás. Perdón, no estaba lista. No estaba lista para las preguntas. Ya estoy lista. Perdón por no contestar. No se preocupe. No pasa nada. Les pregunto. I am listening. No, I am listening Joaquín Sabina. Perfect. Lo dijo bien al principio. I am listening Joaquín Sabina. Sí. Yes, yes. Sí, confíen en ustedes mismos. Lo dijo bien. Yes, thank you, Yesenia. What about you, Glenda? What are you listening? I am listening Mark Anthony. Perfect. Thank you, Glenda. What about you, Vilma? What are you listening to? No sé si está por acá, Bill. Don't say it without piety. I don't know if I'm right to say pena, piety. Pity. Yes. Mm-hmm. Do not say without pity. You are listening Maluma. Me? No, yeah. The. Oh, Vilma. Yeah. Ah, don't worry. I listen to everything. A mí me gusta escuchar de toda música. ¿Cuál es
what they are doing now or what? Not right now, but I listen to reggaeton, rock, metal, pop music, classical music, jazz. I love jazz. What about lo-fi? Lo-fi? Yes, I like lo-fi. Yes. I started to love lo-fi when I started to listen hip-hop instrumental. Yes, hip-hop, it's good. By the way, guys, si ustedes quisieran, no es el mejor consejo que les voy a dar, porque honestamente la música hip-hop no tiene la mejor gramática, honestamente no tiene gramática. Yes, they pero, do not have it. They don't. Pero si ustedes quieren mejorar como su fluidez, no necesariamente hablar rápido, porque hablar rápido no significa hablar inglés, pero pueden mejorar su fluidez intentando cantar música de hip hop, porque es un poquito rápida. Así que, aunque yo sé que no es el gusto de todos y no hay problema, todos tenemos gustos diferentes, pero háganlo por el bien de la ciencia, de que les va a ayudar un montón con su fluidez. Se las recomiendo, la música hip hop. I guess it's a great... You're welcome. ¿Cómo se diría? It's a great secret advice. Or something like that. Advice. Advice. Yes. The more you talk, the fluent you will be. That is correct. Eso es exactamente el objetivo de las prácticas. Entre más hablen, mejor van a hablar. Así que, actually, hablen ustedes. I don't know if I'm right to say it, but I'm trying not to speak fast because that was my problem before. I started to speak like that, like a, I don't know. Don't call me racist, but like a nigga. Don't say that word. No se dice esa palabra. Ojalá no me vaya el video. Eso es una, se puede considerar una palabra racista. Yes. Ah, bueno, perdón. No, bueno. Tú no sabías. No te preocupes. Yo te estoy diciendo ahorita. No la digas. Nosotros lo consideramos normal, pero en Estados Unidos, bueno, en el idioma en inglés, esa es una palabra. ¿Cómo le dicen esa palabra? No recuerdo exactamente la definición, pero es una palabra prohibida, por decirlo así. Ah, aquí está prohibida también decirlo. Aquí en la clase, sí. Yes, pero no sabías, no te preocupes. No, la verdad no sabía. No te preocupes, por eso te digo. No, como no te disculpes. No te preocupes. Todos cometemos errores, así que no te preocupes. Pero continúen, guys. Teacher, así nos vamos. Para decir, digamos, por ejemplo, me recomendaron ver Modern Family. O sea, yo en mis conocimientos dijera, they recommend. Yes, solo. Ajá. ¿Tú sí, Modern Family? Yes, solo que para televisión es watch. Watch. ¿Cómo se escribe? WATCH. Ahorita se lo voy a poner. Watch. De los que sea, hay una sección en Instagram que se llama Watch, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo de los videos? Los ajá. Reels, creo que se llaman. Sí. Ah, pues por eso dice Watch. Porque para ver cosas así en el teléfono, series, películas, es Watch. Sí. Es que fíjense que, por cierto, Watch es observar. Y sí, es ver, como le escuchar y oír no es lo mismo que ver y observar. Ajá. Ah, entonces, usted, en inglés se le dice, usted observa la serie, pero en español lo utilizamos el ver, vemos tele, vemos series, vemos videos. Ah, pero en inglés no, en inglés es watch, cualquier cosa que usted esté viendo como teléfono y todo eso. En sí es como algo en general. Ajá.
Entonces sería they recommend. Recommended. Con ED. ED, correcto. Recommend. To watch. Modern Family. Modern Family, ok. Correcto, yes. Sí, me dijeron que esa serie, que la viera en inglés con subtítulos en español. Yes. It's a good one. Es una serie muy buena. Tiene un montón de acentos, lo cual le va a ayudar un montón a desarrollar su oído, que es, digamos, una de las cosas más que toman un poquito más de tiempo a desarrollar. Ajá. Entonces, eso es lo bueno, eso es lo genial de esa serie, que tiene varios acentos. Algunos sí son un poquito racistas, no lo voy a mentir, pero la mayoría de gente en Estados Unidos habla así, de los acentos de sus etnias, ¿verdad? Uh-huh. Los latinos tenemos una manera característica de hablar el inglés, igual las personas de Asia, las personas de Europa, ajá, las personas que hablan cualquier idioma asiático lo hablan diferente de nosotros. Ajá, entonces eso es lo bonito de esa serie. Es comedia, por cierto. No sé si le gustan las comedias. Ajá. La comedia estadounidense es bien diferente a la comedia latina. Hacen un montón de juegos de palabras, lo cual es súper chivo, porque va a aprender a escuchar y ver cómo esta gente bromea, cómo hace, cómo utilizan las palabras para cambiar el significado de la situación. Está súper genial. Yo aprendí un montón de vocabulario así cuando estaba estudiando. La voy y a buscar. Aún sigo aprendiendo porque nunca se deja de aprender. Sí, cabal. Y solo Josué está, ¿verdad? Josué Mejía. Pues ya se fue también. No, acá está. Y Glenda. Glenda también. Sí, aquí estoy. Ahí está Josué. Yes. Pues le voy a hacer unas preguntas a Josué para practicar la pronunciación. Por favor, sí. What are you reading? Actually, I am reading just the image that the coach sent us to the group. Thinking about what question do I have to ask you? I don't know. ¿Me puede decir en español qué dijo? Es que casi no entiendo cuando me hablan en inglés. No se preocupe. Vaya, yo dije que yo estaba leyendo la imagen que... Espérame, me estoy poniendo bien la chancleta. Estaba leyendo la imagen que la teacher nos mandó en el grupo y estaba pensando en qué pregunta hacerle. O hacerles, mejor dicho. Ah, ok. Bueno, voy a hacer una más. Sí. Pasó. Perdón, yo me metí a su grupo. ya nos iba a sacar. No, tranquilo. Estaban bien interesantes. Continúen. Ok. Bueno, okay, ahí está mi respuesta. La respuesta, Mary, ¿verdad? Yes. Very good. Very good. Very good, Mary. Yo feliz con mi familia, dice William. Ah, yo no la noté. I am happy. Yes. And family. Which? I am happy with my family. My family, okay. Okay. Thank you, Mary. In English. Otra que gustaría agregar.
de con la que sigue, porque esta ya la respondimos, digamos. Sí. Teacher, I have a question. ¿Qué? Cuando hago una pregunta usando el why, tengo que responderlo con because. Yes, not necessarily, but you can do it. No necesariamente, pero lo puede hacer. Generalmente, tú utilizas el because cuando te están diciendo, pero ¿por qué? Después de que tú ya dices la respuesta. Por ejemplo, what are you doing? Y tú le decís, I'm playing video games. Estoy jugando videojuegos. Why? Te dicen, because I want to. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiero. Entonces, el because lo vas a utilizar cuando te están intentando refutar lo que ya respondiste. Pero, por ejemplo, en estas preguntas que hicimos ahorita, que te dije, quiero ver una de las que le why. Ajá. Cry, cry. Quiero ver why. Why is she crying? Ajá, ahí está. Why is he crying? I don't know. Es que no puedes usar because. Puedes usar because. Pero puedes decir, si ¿sí sabes la respuesta? No decís el because. Lo puedes. Es que mira, la verdad es que es ahí es si tú te sentís cómodo no usando el because. Porque puedes responder, he is crying because he got fired. Está llorando porque lo despidieron. O es más, fíjate que en el inglés hablado la gente dice, te dice, why is he crying? Y no dice, y no decís he's crying because. Comienzan de un solo con el because. Because he got fired. Ajá. Porque lo despidieron. Ah, pues sí. ¿Cómo que? Ah, porque lo despidieron. Ajá. No, ya no decís el él está llorando porque lo despidieron. Solo decís porque lo despidieron. Ajá. Es como justificar un poco la respuesta. Correcto. Ajá. Dar un poco más de sentido. Correcto. Y generalmente es mejor utilizar el because. Si sabes la información, por supuesto. Ajá, es como que mejor te doy más información, ¿verdad? Ajá. Ok. Thank you. Yes. You're welcome. Ok, sigamos. Ok, let's go. Ok, entonces la próxima es where. 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 Entonces podríamos hacer where are. Where is like? William? You like. Oh no. Hola. Hola. Where are you live? Where are you living? ¿Quién? Permítame. Es que me estoy volando aquí entre las pestañas del celular. ¿Qué dice? Ahí sí. Where are you living? Ah, ¿dónde vivo? Yes. No diga directamente, pero por lo menos. ¿Qué lugar, güey? Ah. Le voy a dar la casa, el apartamento. El número. Y le voy a dar la hielera. El número. No, porque por no van a venir. Ok. I live in Barra de Santiago. De verdad. That's amazing. Estoy bien emocionado, ¿ve? Así es. Él dice que no vamos a ir. ¿De dónde es eso? A Huachapán. Ah, bueno. Pensé que era eso en Chiquilisco. No, tan lejísimo en Chiquilisco. Sí, sí, sí. Ok. I live in Barra de Santiago. Beach sería, ¿verdad? ¿Sí? Beach, yes. Beach. Beach. Mosh, de callarse. Ajá. No conté. Okay. Olvídense la de la T cuando están hablando de playa. Okay. Yo no puedo salir ahorita.
Lo siento, no sé. It's pretty sad. ¿Crees? Solo pongo así la televisión en la playa y me pongo ahí con mi vaso de agua. Y me pongo un short y los lentes, imaginando que estoy en la playa. Okay. The next question is why. Is why. Why, usando el why. Te escribo una. Why are you happy? Yes, I'm happy. Why are you happy? What? ¿Cómo? Why are you happy? We are you happy? Yeah. We? Why? You happy? Why are you happy? We are you happy? W-H-I. Why? Sí, why? DJ. Sí, aquí vengo. Dígame. Fíjese que estamos en un dilema ahorita. ¿Cuál? Fíjese que nos estamos haciendo la pregunta, what are you thinking? Ajá. Y la compañera Yesenia me dijo, ¿cómo puedo decir estoy pensando en dormir? Y Glenda dijo, I am thinking of sleeping. Y yo dije, I am thinking on sleeping. No sé cuál de esas dos sería la correcta, porque Yesenia me dijo que con la preposición on es como que está sobre, pero yo digo que decir I am sleeping on and I am thinking on sleeping es solo un decir. Sí, no. En este caso, así como lo dijo Yesenia, es porque cuando tú decís el on, estás dando a entender lo que te dijo Yesenia, de que, o sea, lo estás traduciendo literalmente del español al inglés. Estoy pensando sobre dormir o estoy pensando en dormir. Ajá. No, entonces, pero ella quiere saber. Ajá, en dormir ella quiere saber. Ah, entonces eso. I'm thinking of sleeping. Ajá. Estoy pensando en dormir. Y te voy a decir por qué. Off, sí. Yes, correct. Es que Josué argumentaba on porque me dice que ya me ve acostada. Ya me ve en la cama. O sea, dentro de la cama. Pero ahí hay otra diferencia, exacto. You are on the bed, pero no está dormida todavía. Ajá, o sea, solo lo está diciendo dónde está. Ajá, solo te está diciendo los planes de que muy pronto se va a ir a dormir. Pero, o sea, lo que yo le decía, I am thinking on sleeping, no está correcto, entonces. Not in this case. En este caso, no. Porque estás hablando sobre algo, pero no de algo que está en un lugar físico, sino de que acerca de algo sería la palabra correcta, no sobre algo. Estás pensando acerca de dormir, por ejemplo. I'm thinking of sleeping. O podemos decir, I am thinking about sleeping. Yes, of or about. Cualquiera de los dos, está bien. Ah, pues sí. Sí, porque, o sea, antes en la escuela, va. Yo dije eso una vez y sí, me dijeron que estaba buena. El on sleeping. Ajá. No podía la maestra. No voy a decir nada, pero no se dice así. Yes. Off or about. No, pero creo que la compañera ya lo dijo. ¿Y qué es about? Acerca de. Pero en este caso sería, estoy pensando sobre dormir. ¿Sobre qué estás pensando? En dormir. Yes. All right, guys. Ya es la hora y me pasé 2 minutos y no me había dado cuenta. Así que regresemos, please. Vamos a regresar a la sala principal. Thank you.
Hello. Hello. Me gusta esa canción de los Red Hot Chili Peppers. Les recomiendo escuchar música. Ay, no me acuerdo qué grupo le dije, pero de que la mejor manera, miren, el hip hop no tiene nada de gramática, hablando de música. Pero si ustedes quieren aprender cómo a soltar su lengua en inglés, es la mejor música para hacerlo porque hablan algo rápido. Ajá, entonces, aunque no les guste, háganlo, como les dije a ellos, por la ciencia y los estudios, para que les ayude a soltarse un poquito. All right, guys. La ciencia requiere sacrificio, vamos a decir. That is correct. Correcto, correcto. So, guys, how did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? How did you feel? Interactive. Interactive. Perfect. I'm happy to hear that. By the way, hoy vamos a terminar con este contenido. El lunes, como les mencioné, vamos a ver el examen. Y el martes les propuse al equipo anterior, a la otra clase, de que lo que podemos hacer es otra actividad y la podemos hacer entre nosotros. Jugar acá en la llamada para que todos podamos responder y decir, o sea, siento yo que es, podría ser, si ustedes están de acuerdo, jugar una actividad. Secreto. No, podemos hacerlo. No. En donde todos respondamos. Exacto. Algo. Sí. Voy a preguntar si puedo, por lo de derechos de autor, si podemos jugar Kahoot. No sé si han escuchado de eso. Si no, ahí le pueden mandar un jueguito y lo hacemos. Es súper genial, fíjense. Del teléfono se conectan y van respondiendo las preguntas. Súper chido. Y si no, podemos hacer otros juegos acá. La idea es de que ustedes tengan también la oportunidad de escuchar los acentos de las demás personas. Porque puede que no hayan tocado con más de alguno que está acá presente. All right? No sé si están de acuerdo con esa actividad o siempre trabajamos separados el martes. No, sería bien. No, está bien, me parece. De acuerdo. Sí, bien, entonces. Sí. All right. Pero antes de irnos, quisiera saber si tienen alguna pregunta con lo que acabamos de ver. No, o acerca de lo que practicaron, ¿hay algo que tengan dudas? Por ejemplo, ahorita me acaban de preguntar si sería correcto decir I'm thinking of sleeping or I'm thinking on sleeping, ¿verdad? Entonces, en este caso sería off, porque si no lo estaríamos traduciendo literalmente. Y tenemos que darle lógica a las oraciones cuando los traducimos. Hay verbos que nosotros los ocupamos en español que tienen otro uso en inglés. Eso lo van a aprender con el tiempo, pero es bueno que ya desde ya vayan haciendo esas preguntas. So, no questions? No preguntas? No. No. No, vaya, pues no hay problema. Yo solamente tengo una inquietud. Dígame, José. En el caso del examen, sería este lunes. Sí. Tiene que ser terminado todo, o por lo menos el 80% de la plataforma, para el lunes, a las 11:59. Okay. El lunes termina hasta las 11:59. De la mañana. De la porque noche. Fíjese que, de la noche, perdón. Porque fíjese que. En el caso mío, como yo ya terminé toda la plataforma. Ah, perfecto. Ajá. Pero me estaba metiendo y hay unas cosas porque a mí ya me acreditaron el primer diploma. Ahí dice que estaba acreditado. Genial. Pero no lo puedo descargar, no sé por qué. ¿Qué? Dios. Pero mi pregunta era sobre cómo hacer, porque como yo ya hice, en el caso mío ya lo hice. Sí me ha costado hacer los exámenes porque... Sí, hay unas preguntas que yo no comprendía. Y espero que el lunes las pueda resolver con ustedes. Sí, con gusto. Es más, para eso vamos a... eso es lo que me gusta hacer a mí. De que no solo darle la respuesta como que ponga esto y pásalo. Sino de que por qué esa respuesta es y no otra que podría ser. Eso vamos a hacer el lunes. Sí. Okay. Vamos a ir resolviendo y voy a ir explicando por qué es esa respuesta. Okay. Okay, teacher. You're welcome, guys. Me parece. Sí. Sí, no, está bien de esa forma que usted dice, o sea, el por qué, no solo la respuesta. Ajá, porque
si no, no van a saber exactamente cuándo usarlo en una situación en la vida real. Ah, entonces, lo veo mejor de esa manera. Aunque ya lo hayan hecho, únanse para que vean, porque si no les quedó claro alguna, por qué esa respuesta es y no otra, ¿verdad? Ajá, y así ya vamos teniendo más conocimiento y ya sabemos en qué situación ocuparlo también. Ok. Genial, entonces, gracias por unirse. Disfruten el fin de semana. Si no, tienen todo el fin de semana, si todavía no han logrado completarlo, hasta el lunes, ¿verdad? Quedo atenta a cualquier ayuda que necesiten. Así que nos vemos el lunes, guys. Take care, have a good night, and have a great weekend. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night, teacher. Thank you. You're welcome, guys. Good night. See you next week. Good night. See you next week. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Merci. Good night, bonjour. Teacher. See you, guys. Good night, teacher. Good night, Javier. Thank you.